Galacia, actualizame algo de información. Vamos en búsqueda de un poquito de información para no alejarnos tanto de la realidad. ¿Cómo caminás, Lagui? ¿Cómo sí, caminás? Sí, sí, sí. Hoy es nuestro cumpleaños, ¿eh? Pero el mundo sigue andando, Daniel. Bueno, información. Sí, ya está Gustavo Arce por acá dando vuelta. Como lo veo que está abrochadito. Sí, de pie esa brocha. Bueno, así. Eso se llama hashtag, ¿no? Sí, hashtag. Sí. Toma, toma, mate. Acciones de ensucia tu casa, no la de todos, sí. Están realizándose ahora en el viaducto ubicado frente al aeropuerto Córdoba. ¿Para qué? Bien. Bueno, para que la propaganda política se vaya. Bien. Y también después van a limpiar más tarde el mobiliario urbano de Avenida Colón entre Avellaneda y Jujuy. Bien. ¿Quién puede haber dicho esto? El gobierno dice que hizo buena elección en las provincias en las que perdió. Aníbal Bien. Fernández. Bueno, dice que son excelentes los resultados. Está muy bien. Por último, esta es una noticia del fin de semana, pero no la quería dejar pasar. A ver. Les pagarán más a los jueces que usen el nuevo código procesal. Le van a pagar un 25% más. O sea, es una cosa... ¿Cómo por usarlo? Por tanto. Si lo tienen que usar. ¿Lo tienen que usar todo? No. Hay jueces sí. que tienen decidido no usarlo porque consideran que es inconstitucional. Sí. Entonces a los jueces lo van a obligar aumentándole un 25% más el sueldo. Lo van a usar todos. o sea que de convicción es nada. Y bueno, pero ¿te imaginas? Bueno, esa es la noticia que es para masticarla bastante. La verdad que es bastante triste. Sí. Exactamente. Si tenemos un código procesal que no se aplica porque unos piensan de una manera y otros de otra manera. Claro. Y en el medio nosotros, claro, hay un tipo como... que va a ser castigado por un código y otro beneficiado por el otro. El código no es como si usted fuese una empresa que vende autos, entonces si vendés más autos, vendés más de esta clase que de la otra, te pago más. No es así. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable.